Hola pequeños spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spider Cule, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Vamos a estar hablando nuevamente de Víctor Roque. Ya no pongo ni voz de broma ni hago coñas. Ya no voy a hacer el típico canto de Víctor Hockey. Bueno, lo acabo de hacer, pero era para que supieran los que no saben a qué me refiero, porque es el primer vídeo que vende el Spider que digan a qué se refiere, porque qué no? qué nombre le ha puesto a Víctor Roque? No, no, justamente. Víctor Roque no tenía nombre, tenía solo pronunciación. Era Víctor Roque, Víctor Roque, eh, pues como sea un gallo. Bueno, eh, tengo novedades, novedades que si son ciertas, repito, recordar que yo no soy, en este caso, no hago ninguna función de periodista en este canal. Simplemente soy un comunicador charlatán disfrazado de Spiderman que se hace eco de las noticias que salen en medios de comunicación sobre el Barça y da su opinión asumiendo que esas noticias en principio pueden ser verdad o no. O sea, si son mentira, pues evidentemente todo lo que digo es, es mierda, no sirve para nada, más que para reflexionar y entretenerse. Pero si son verdad, pues evidentemente pues es una opinión más sobre lo que sucede en el entorno Barça que tú debes tomar como tal. Es decir, como una opinión más. Como una opinión vehemente. Yo soy muy vehemente, soy pasional y siempre voy a hablar con vehemencia. No por ello pienso que siempre tengo razón. De hecho, siempre pienso, siempre tengo en mi cabeza la, el pensamiento de que puedo estar tremendamente equivocado. Pero cuando expongo mis ideas, siempre lo hago con vehemencia y, y pasión, porque, no sé, porque o me enseñaron así en mi casa, o viene de fábrica, o es la configuración neuronal de mi cerebro, no tengo ni nada más puta idea de por qué es así, pero es así. Y hay que convivir, tanto vosotros como, como yo, con que yo sea así. ¿Qué cremas? Tanto rollo. ¿De ¿Dónde, Spider, dónde vas? ¿De, dónde? ¿De, qué, ¿De qué estás hablando, Spider? Es verdad, vamos a hablar de Víctor Roque, que si no hablo de mí. Bueno, salen noticias donde dicen ahora que el Barça ya ha tomado una decisión con Víctor Roque. La dirección deportiva y Xavi, el staff técnico, han decidido que Víctor Roque no estará en el equipo la temporada que viene, no seguirá y eh, será traspasado o cedido. ¿Vale? Lo digo porque esto de traspasado o cedido, cuidado, porque si es cedido, ya hemos escuchado a André Curia ayer en raku decir que de cedido nada, que él no considera que al chico le vaya a ir bien una cesión, que si no, el Barça no lo quiere, habrá que traspasarlo. Y también si nos atenemos a las palabras de André Curi, no debería haber mucho problema para traspasarlo y recuperar por lo menos el dinero, ya que parece ser que había muchos equipos interesados que estaban dispuestos a pagar el doble o más del doble de lo que le paga el Barça al jugador por estar en el Barça, a pesar de que el Barça de que el chaval quería Venir aquí. A todo esto también os digo, Víctor Roque, como le pasa a todos los jugadores que vienen al Barça y son mareados y fichados por agentes y, y comisiones y presidentes y secretarios técnicos de dudosa reputación, pues evidentemente que luego no tengan calidad para estar en el Barça no es culpa suya. La culpa es de quien decide eh, ficharles. O sea que en este sentido, y siendo que un chaval que lo hemos arrancado de su tierra natal de Brasil con sus amigos, sus historias, lo trajimos aquí como una especie de revulsivo. Para revitalizar el ataque del Barça en un momento dado en el que se analizó que el problema que había era que no se metían goles. No que no se generaban ocasiones para que Lewandowski los metiera, no. Es que no se metían goles. Lewandowski está viejo. Vale, bueno. En cuanto hemos pisado área, Lewandowski ha metido más goles. Curioso. Bueno, eh, nos traemos al chaval aquí, lo sacamos. Evidentemente, el chaval debe estar flipando, flipando en colores. Como club serio y como futuro destino de jóvenes promesas. Alguno en Brasil se lo va a pensar tres veces porque esto nos va a hacer una publicidad en Brasil bastante mala. Todo y que al final esto se resuelve con dinero en el futuro. Si lo tenemos, claro, si no tienes dinero y has de convencer de palabra, muchos dirán, bueno, de palabra. También convencieron a Víctor Roque de palabra, según dice André Curi, ya que les pagaban más del doble en otros sitios, pero ellos decidieron que querían venir al Barça. Bueno, ha habido jugadores como Rivaldo que dicen que creen que el chaval tiene nivel, pero que no, se les ha, no le han dado oportunidades. Hay algunos que están acusando a Xavi de marginarlo. Yo ya sabéis que si es por hablar mal de Xavi tengo una lista enorme de cosas que puedo decir, pero justamente esta no la diré. Con esta no, no comulgaré porque para mí eh, Xavi da oportunidades a los jóvenes si los jóvenes demuestran tener la categoría suficiente para estar en el once titular. Recordar que el Barça el nivel es muy alto se supone vamos no, bueno es muy alto no es, bueno se supone ya es que me sacarás el caso es que muchos me venderéis y me dirás y Sergio Roberto ya es que es y tener razón tenés razón me dirás y si es tan alto por qué juega Sergio Roberto sí es verdad pues no sé no lo sé es verdad o sea porque Xavi tiene como todo entrenador tiene sus jugadores fetiche y Sergio Roberto es el jugador fetiche de de Xavi es un jugador bueno pues que seguramente en los entrenos es disciplinado seguramente nunca se queja seguramente apoya al entrenador en sus decisiones, seguramente intenta hacerle ver a los jugadores que el entrenador lo que está diciendo es lo correcto. O sea, debe ser un aliado tremendo para Xavi en ese vestuario y por eso debe ser su jugador como fetiche, ¿no? Y entonces, de vez en cuando, pues le tiene que premiar dándole alguna titularidad. La cual muchos de nosotros no acabamos de entender, pero eh, aparte que lo puedes poner de cualquier cosa a Sergi Roberto. Lo pones de lateral, lo pones de enganche, lo pones de medio centro. O sea, también es que también. Es, es un jugador... ¿Cómo le dice el dicho ese de que un jugador que juega en muchas posiciones es un jugador que es un paquete? No sé, no, tiene, hay una rima que, que se decía de jugador polivalente, jugador maloliente. Bueno, no sé, no sé cómo era. No, no. Jugador polivalente, jugador que es un paquete. No, es que no, no sé cómo era. Pero había, había un dicho que se decía antes, ¿no? Jugador versátil, jugador que es una cáquil. No sé, es que no sé, no sé cómo era. Bueno, pero por ahí, buscarlo por ahí que seguro que lo encontráis. Bueno... Eh, entonces, el tema Víctor Roque. Eh, si el Barça lo vende, eh, esperemos que se cumpla lo que dice André Curi, de que vamos a recuperar el dinero. Pero más allá de eso, y de haber jugado con el chaval eh, de una forma estúpida, eh, también se ha jugado con la afición. Porque si realmente este verano se traspasa a Víctor Roque, va a tener que explicarnos un poco todo el culebrón Vitor Roque. Porque habrá sido un fichaje realmente... Bueno, la gente que se ha comprado la camiseta, los niños que se han entusiasmado con este fichaje, que viene el brasileño, que es buenísimo, del Atlético Paranense, un chaval joven, con sonrisa reluciente, con esos dientes blancos, que tiene más dientes que un teclado de un piano, eh, bueno, eh, ¿qué pasa con esto? ¿No? Porque la afición se hace ilusiones. Hay gente que está ya con Víctor Roque como si fuera eh. Víctor Roque. O sea, hay gente que se ilusiona verdaderamente y a los cuales le van a tocar la fibra con este, con este traspaso o cesión del jugador. No les va a gustar. Les va a sentar mal. No te digo ya, aquellos que saben comprar la camiseta con el nombre de Víctor Roque. Eh, bueno, va a ser un, un despropósito. Y volvemos a lo de siempre. ¿Cómo se autoriza un fichaje que no ha tardado ni cuatro meses? Porque no es cuestión de ahora, ¿eh? Víctor Roque está desautorizado prácticamente desde finales de febrero. Llega en enero y no le vemos el pelo. Ya a finales de febrero para decir. ¿Cuánto necesita para adaptarse? ¿Qué está pasando? Eh, bueno, pues al final. Nos lo van a tener que explicar. Nos lo van a tener que explicar quién autoriza estos fichajes. Porque el Barça no tiene dinero y este fichaje se ha ejecutado. Sí, sí, con pagos aplazados y te pago cada tres meses y no sé qué pollas. Y no... Muy bien, muy bien, todo, todo lo que... Sí, fantástico. Pero el dinero hay que ponerlo. En algún momento hay que ponerlo. Un dinero que ahora mismo no tienes. Y, una... y tienes un equipo con ciertas necesidades y ciertas deficiencias que tienes que cubrir. Y tú te has volcado al fichaje mediático, al fichaje de prensa, al fichaje para hacer ruido, más que para el fichaje necesario para el equipo. Y esto es lo que no puede ser. Esto es lo que ya la porta se tiene que dar cuenta que no puede ser. No puedes traerte a Joao Félix porque crees que el menino de oro te va a llenar el estadio y luego resulta que no es ni titular. No te puedes traer a Víctor Roque pensando que Víctor Roque va a alegrar a la parroquia, entonces vamos a ir todos como locos a ver los partidos del Barça. No vas a encontrar un Messi ahora mismo. Que, no, un jugador que haga, que tenga ese efecto, no lo vas a encontrar. Va a costar mucho que el Barça pueda acceder a un jugador de ese nivel, que él solo atraiga público al Camp Nou y que él solo levanta un equipo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es trabajar en un proyecto deportivo con cara y ojos. Y estamos viendo muchos equipos que con un presupuesto mucho más bajo están haciendo un fútbol mucho más interesante. Y no necesariamente el Girona, la Real Sociedad, por ejemplo, está haciendo un fútbol más interesante que el del Barça esta temporada. Dios, sí, pero estamos atrás en la tabla. Claro, porque tiene jugadores peores. Es normal. Es no... lo, lo raro es lo del Girona. Lo del Girona es una super excepción. Pero bueno, estamos viendo ejemplos claros de proyectos deportivos exitosos. Y podemos apalancarnos en ellos. Podemos mirarnos en esos proyectos en lugar de mirarnos a nosotros mismos y decir, es lo que hay, esto es lo que hay, no hay más, no hay más, ya está, a joderse. No. Podemos intentar hacerlo mejor. Podemos intentar aspirar a ser un Leverkusen, a ser un Girona. Lo de Víctor Roque, eh, lo dije el otro día, el Barça necesita un auditor de fichajes. No sé si existe esa figura dentro del club, pero si el Barça quiere ser innovador y quiere no pifiar con los fichajes, tiene que crear la oficina de auditoría de los fichajes. Lo puede llevar un tío, o dos tíos, que son dos personas que, repito, no tienen ningún trato prácticamente con la dirección deportiva, son totalmente agnósticos de quién esté en el club gobernando o lo que se desee en el club, y lo único que hacen es ver los informes de los fichajes que se quieren acometer y contrastarlos con unos parámetros de equilibrio dentro de la plantilla y necesidades. O sea, tienen que tener muy claro la configuración de la plantilla y tienen que tener muy claro dónde están los problemas y tienen que tener muy claro qué tipo de jugadores se necesitarían para equilibrar el equipo y cuando se les presentan informes, puntuar estos fichajes como óptimos o no óptimos en relación a cómo impactarían dentro de eh, la estructura existente del Barça. Porque de haber existido alguien así, y que fuera un fenómeno, que, y que fuera una oficina seria, el fichaje de Víctor Roque no se habría cometido. Porque no se puede estar a estas alturas especulando o ya confirmando que Víctor Roque saldrá en verano. Porque no ha dado el nivel, o porque en el Barça no tiene sitio, o por lo que cojones sea. O por lo que cojones sea. No se puede haber autorizado este fichaje en enero a todo correr y estar antes de enero, que no os acordáis con las idas y venidas de Víctor Roque, oh, Víctor Roque, y los highlights, y, y venga, noticias de Víctor Roque, y buah. y el flipe que teníamos todos en el cuerpo con, con qué, qué importante era que llegara Víctor Roque, qué importante que llegara Víctor Roque al Barça. Pues señores, el Barça se lo quiere cargar, el Barça quiere prescindir de Víctor Roque. Vamos a necesitar explicaciones. Aquí hay gente, hay gente que se cree que se lo estamos poniendo difícil a la puerta. Que estamos deliberadamente jodiendo a la puerta. Pero no estamos deliberando, deliberadamente jodiendo a la puerta. ¿Cómo explicas tú el fichaje de Víctor Roque? ¿Cómo lo explicas? ¿Cuál sería la explicación racional, convincente y coherente de este fichaje, teniendo en cuenta lo que está a punto de pasar? ¿Te parece un fichaje de un proyecto serio o te parece un fichaje más tipo lo que hacía Bartomeu? Porque a mí me recuerda mucho a lo que hacía Bartomeu, no sé a ti. Para mí ya tiene tintes de Bartomeu. Si me dicen que si yo llego a estar congelado en una cámara, cámara hiperbárica y me, No sé si dice así, pero es igual. Congelado. Y me despiertan hoy y me hablan del, y me dicen lo que está pasando con Víctor Roque, hubiese dicho joder con Bartomeu. No, no, que está a la puerta del presidente. No me jodas, hombre. ¿Cómo va a hacer la puerta esto? Entonces, no, no es que se lo pongamos difícil nosotros a Xavi o a la puerta o estemos confabulados por, por joderles. Estamos reaccionando a lo que está pasando. Que en algunos casos son tintes realmente de parodia de parodia, o sea aquellos que no ven la parodia en todo lo de Chavi me voy, Chavi me quedo, la rueda de prensa una, la otra, con la porta y ratificaciones, que no vea la parodia en eso, ¿verdaderamente o no tiene sentido el humor? O realmente analizando la actualidad de las cosas eh, le faltan le faltan varias cocciones en el cerebro, porque lo de Chavi ha sido un auténtico esperpento y lo de Víctor Roque está siendo un auténtico esperpento, lo de traerse a Joao Félix ha sido un auténtico esperpento. Y los rumores que ha habido hasta hace poco del posible fichaje del jugador también habían sido un esperpento. Menos mal que ahora ya se han calmado y parece que Joao Félix está totalmente descartado. Tan descartado que el Atlético de Madrid ya está anunciando que lo van a recibir y que quizá lo puedan aprovechar para la temporada que viene. O sea, el Atlético de Madrid ya es consciente de que no se va a quedar en el Barça y es consciente de que no lo pueden vender. Por lo tanto, el Atlético de Madrid se está mentalizando de que lo van a tener que hacer rendir. Que va a tener que hacer que sea activo, rinda. Buena suerte. Para vosotros. Os lo regalamos, eh. No lo queremos para nada. Eh, son muchas cosas que se han hecho mal. Muchas. Muchas. Y que no tienen mucha explicación. Y por lo tanto, señores, eh, te diría incluso eh, que el fichaje de Lewandowski teniendo a Aubameyang que te había venido gratis, igual te diría que hasta ni siquiera eh, era una buena operación teniendo en cuenta que tenías a Aubameyang, que era un gran goleador, es un gran goleador. Ya tenías a un gran goleador. Quizá no te hacía falta cambiar uno por otro cuando Aubameyang había funcionado tan, 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 tan bien. Bueno, señores, en cualquier caso, la noticia es que Víctor Roque parece ser que no seguirá el año que viene el Barça. Dime cómo te quedas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.